Racing hace la contra y mete primera marcha, Visser y va. Va Visser solo, Cáceres justito. Interceptó. Decía Sebastián, ese jugador número 13, que está con los nombres cambiados. El número 7, el 7 es Estraquia. Muy bien. Vela no salió, salió Estraquia en realidad. Y la pelota que la tiene. Va el número 8, va Rodríguez, juega hacia atrás para Villanova, le tiene el número 3, va Villanova en posición de defensa, bochazo largo hacia arriba, la bajaba muy bien el número 16, no puede jugar. Complementa, la viene entregando ahora para Méndez, Méndez la tira larga para que vaya Nelson Nacido y se la lleva, puede ser buena, no se la lleva, pero le quedó ahí nuevamente para Nelson Nacido, la hace rebotar el jugador Villanova, la termina por ahí. Toca con pierna zurda, va el balón para Visser, la tiene el número 7, va Visser, gana otra vez Villanova, qué firme que está al fondo de Círculo Deportivo. Va arriba, la bajaba Ruizo Patrón, no puede, pelotazo para Emanuel Enríquez, la baja con el pecho, cede el balón para Luna, lo pone a correr con el balón Rodríguez, la tira hacia arriba, golpe de cabeza de Salvaggio, empieza a correr Mosqueira, va el número 9, la tiene con pierna zurda, elude a uno, elude a otro, no puede, una marca, y va Visser, va el número 7, lo pone a correr a Mosqueira, va con pierna zurda, hizo una de más Mosqueira, ganó bien, sale jugando, ahora Rico y va para Cáceres, puede ser, la tiene Cáceres, Cáceres, mano a mano, Cáceres, el gol que se acaba de perder Independiente de Chivilcoy, le pasó por generoso a Cáceres, asiste a Valdés, va a Valdés, va al número 16, la bocha va para García, va para el número 5, cede ahora y toca cortito, quiere levantar el balón y no puede, toca hacia atrás, lo presionaba, arriba Rizzo Patrón, el que recién ahí va subiendo la pelota Arellano, que escapó de una marca, la tiró hacia el medio, la va a ir a buscar por aquel sector, viniendo Torres, la va a buscar. De cerca Agustín Bellone, que había sentido alguna molestia, parece estar recuperado. Sí, sí, eso te iba a comentar, ¿no? Le dijo que estaba... El Palacio Ducó al final del primer tiempo, empatan Argentinos y Tigres 0-0. Fue ir a un poquito más Argentinos en el arranque, después emparejó Tigres, de todos modos no pisar del área ninguno de los dos. Argentinos en este caso con Benítez, remate que rebotaba, le va a quedar el rebote a Villanova. Villanova que se frena, engancha y sigue, se queda ahí Villanova. Pelota que viene nuevamente para Benítez. Pone el pelotazo largo, atención, lo sacaron. Mete el centro pasado, no llegó Mosqueira. No se avivó tampoco Salvaje a picar al vacío. Va para Imanol, la tiene Enríquez, la para con el... porque la tiene Cristian Amarilla, ya se escapa muy bien Méndez, se viene Cristian Amarilla, la termina perdiendo Olimpo, en la recuperación nuevamente Nicolás Capia de Gustavo Mendoza, la pelota rebota Ramírez, por eso salida de recuperación para Olimpo, la hace rápido, tratando de encontrarse con Méndez, se pide falta regales, la tira listo, responde nuevamente para Olimpo, la hace. A ver, y ahí va el capitán Marcos, ve la jugada hacia el otro sector, la metió en el área, la va a buscar López, fue largo el control y la va dejando para que la saque. Se viene Santimena, ahí la abre muy bien para la derecha, se viene Sarmiento, habilitado por el sector derecho, presurdo, sigue, ahí está, quiso enganchar, cruzó con lo justo y se va al córner. Pase Garoni, ahí va Garoni, que hubo una marca, se quiere meter en el área, tocó la pelota para que la vaya a buscar Cabral, justito se la quitaron. La queremos hacer realidad tu sueño, www.nminscripciones.com. La baja bien Silva, que no podía agarrar a la playa. Claro, guarda con Guido, lo presionaban a Guido, saliendo con pierna derecha, Guido sobre el sector derecho en la cobertura. Ahora Villanova tiene marca de Cristian Amarilla. El primer tiempo se viene Benítez, viene el centro. Con la cabeza se lo entregaban a Guido.
ahora hacia López. López la tira hacia adelante para Cabral. Cabral para Torres. Ahí va Torres queriendo activar una marca. Hay salida. Así de esa manera lo puede ver y escuchar a través de los relatos. ¿Quién sale con Nico Galante acá? Y ya va sabiendo todo lo que va a pasar. En el empate parcial de Duracay de Pergamino y Unión de Sunchales en el viernes. Remate, toque hacia adelante. Hacía el jugador marciante y ahora viene la pelota en contra. Sale, cruza bien Vilanova. Atrás para que le quede a Diego Pave. Amaga por un lado y sale nuevamente con Vilanova. Vilanova que toca corto. Pelota para Marciante. Marciante que levanta la cabeza, se da vuelta y está rodeado. El jugador número 4, Núñez. Atacaba de cabeza y le quedaba justamente el tratamiento que la pone larga, ¿eh? A correr ahora. Se viene por ese lado el jugador del círculo Vilanova. Gana muy bien. Y toca atrás para el arquero. Número 1.